hermano mayor ha sufrido esta manipulación. Por eso yo he puesto esta ocasión para... Hay que poner para, hay que poner el stop. Estamos todas y todos aquí por nuestras hermanas que están en nuestros países que hoy no pueden gritar y por toda aquella niña que hoy pueda estar pasando la mutilación mientras que estamos aquí diciendo nosotros nuestra mutilación. Una niña, 4 años, hace mutilación en mi país, de Diego. Este niño no podía ir andando hasta hoy. La niña hasta ahora, 12 años, no podía ir andando porque la infecta a la niña. Muchas niñas morir por esta tradición. Es una tradición. Mucho morir y también mucho tener enfermedad. También le afecta cuando algunos quieren dar la luz. Afecta mucho a mujeres. Por eso, muchas mujeres africanas tienen cesárea cuando da la luz. Por eso hay que poner stop. Madre, para nosotros, con casada, con su marido, no puede disfrutar bien. Porque todo muy duro. Esto es muy duro para nosotros. Muy fuerte para nosotros. Hace todo, hace emoción, y quita todo para nosotros. Sí, mejor, stop. Queremos que esta práctica se erradique, ¿vale? Queremos que se erradique, obviamente, donde se está practicando, que es nuestro país de origen, pero también queremos aquí que, ya que hay mujeres que están mutiladas, niñas que ya han venido mutiladas, que hay un servicio de atención como dentro de la consejería, porque muchas veces se dice que la reconstrucción de clítoris no conlleva a que esa mujer vuelva a recuperar su sexualidad o que pueda disfrutar de su sexualidad. Pero sí que una sesión, creo que es importante la psicológica porque sufre un daño psicológico, porque es una violencia por haber nacido niña, o sea, es una violencia de género, esto. Esto, mutilación.